Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos el curso de Historia Universal para ello. Espero que te encuentres muy, 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 muy bien en casita, con todo tu material listos. Y pues, el día de hoy empezamos. Lo que vamos a tomar eh, como tema de clase va a ser Roma, pero ya hablando de parte de la República la segunda parte de la república, ¿no? Nosotros hemos visto Roma, la etapa de los reyes, la monarquía, la primera parte, hemos visto Roma en república, que ha sido el tema de la semana pasada, y ahora vamos a ver la segunda parte de la república, ya finalizando la república para poder llegar al imperio. Primero, algo que tenemos que destacar dentro de la república, desde luego, va a ser su política. ¿Cómo es que se desempeñaron? ¿Cómo es que se desempeñaron políticamente dentro de Roma? ¿Por qué? Porque sabemos que ya no existen los reyes. Ahora, ¿cómo es que se organizaron? ¿Cómo se organizaron mediante su política? Los principios que tomaron en cuenta para poder desarrollar este periodo de la República, los principios en cuanto a la política, fue principalmente la separación de poderes. El carácter electivo. Sabemos que durante la época de los reyes, los reyes no eran electos. No separaban los poderes, es decir, el rey tenía todo el poder. Entonces, los principios que van a utilizar aquí en Roma, República, van a intentar dividir los poderes. Cada poder se va a dedicar a un asunto. Así como en el Perú está el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, lo mismo sucedió en Roma antigua. Separaron los poderes. Y para poder elegir y para poder designar a sus autoridades, se utilizó el carácter electivo y también temporal. Es decir, tenía cierta duración de tiempo su cargo. Además, 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 tenían carácter representativo de las autoridades, que quiere decir que las autoridades representaban a aquellos, eh, aquellos que los habían elegido. Entonces, tenían un carácter representativo. Dentro de las autoridades que vamos a ver dentro de Roma, vamos a ver principalmente grupos. El grupo de los magistrados, el grupo del Senado y el grupo de los comicios o asambleas también. El grupo de los magistrados, dentro de ello, dentro de las magistraturas, podemos entender las magistraturas como, lo vamos a tratar de asemejar a, a lo que nosotros tenemos, ¿ya? Una magistratura era como un ministerio. Estaba el Ministerio de Economía, estaba el Ministerio de Justicia, estaba el Ministerio de Ambiente. Entonces, eso mismo era la magistratura. Eran autoridades que se dedicaban a una. <coughs> Eran autoridades que se dedicaban a una función. Por ejemplo, el cónsul. El cónsul, o los cónsules, porque fueron dos, los cónsules se elegían para sustituir, para sustituir, para sustituir a los reyes. Pero mira, estoy diciendo, se elegían, se, entonces no era, no era solamente una autoridad que llegaba, sino era una autoridad elegida. Su cargo duraba un año. Su cargo duraba un año. Y solamente, <coughs> disculpe se elegía durante un año y el cónsul representaba el poder ejecutivo, representaba el poder legislativo y se encargaba de dirigir el Estado. En caso hubiese algún conflicto o una guerra, el cónsul se convertía en dictador y pasaba a dirigir todo el país, todo, toda la República Romana. Entonces el cónsul era una de las autoridades más importantes. Luego estaba el pretor. El pretor se encargaba de administrar justicia, como el Ministerio de Justicia. Entonces estaba ahí el pretor. El cuestor se encargaba de toda la parte económica, de re recaudar impuestos. El censor se encargaba de, de la administración de la población. De la administración de la población. El edil. El edil era lo que se conoce hoy como, por ejemplo, como alcalde. El edil administraba una pequeña ciudad. Era una especie de alcalde. Y el tribuno. <coughs> y el tribuno, pues que era el conjunto de. o en un grupo de. de la plebe. un grupo de plebeyos que intentaban defender sus derechos dentro de las magistraturas. Pero esto se agregó ya más adelante. Luego está el Senado. El Senado, el Senado dirige toda la política exterior. Todo lo que viene a ser política exterior lo dirige el Senado. Administra también justicia. También administra justicia, pero recuerda que el el pretor, que también administra justicia, lo hace a nivel local. En cambio, el Senado lo hace a nivel general. Lo hace a nivel general, lo hace a nivel ya de, de república. Además, fiscaliza el Tesoro Público. También se encarga de la economía, pero a nivel general. Asesora a los magistrados. Asesora a los magistrados, una especie de consejeros. Y además, y además disculpa y además ratifica los plebiscitos muchas de las leyes que se aplicaban entonces a veces con algunas leyes no estaban de acuerdo con otras sí y el senado se encargaba de darle el voto de confianza elegían esta ley entonces el senado decía está bien esta ley se va a realizar entonces, ratificaba las leyes pero eso sí el senado no hacía leyes no emitía leyes. Daba su opinión, pero no emitía leyes. Y después estaban los comicios o, comicios o asambleas. Los comicios o asambleas. Estaba, por ejemplo, la asamblea curial, que era para los patricios, la asamblea centurial, que era para los militares, y la asamblea, y la asamblea tribal que era para los plebeyos. Entonces vemos que poco a poco se logró adentrar también a los plebeyos dentro de la vida política. Y esto lo vamos a ver cómo lo lograron. Como lo lograron mediante la llamada lucha por la igualdad. Sabemos que durante la República los plebeyos fueron bastante discriminados por su condición de ser plebeyos. Entonces, los plebeyos poco a poco lograron su igualdad. ¿Cómo? Primero, porque había diferencia social. ¿Entre quiénes? Entre los patricios que se consideraban superiores y los plebeyos que también deseaban ser ciudadanos de la eh, ciudadanos de la República Romana. Ante esto, los plebeyos anhelaban conseguir esta igualdad y también pretendían ya no más servir al ejército. Si bien es cierto, los plebeyos vivían en Roma, pero cuando había una guerra, ¿quiénes iban a la guerra? Los plebeyos, los patricios no. Entonces, ahí había una desigualdad total. Entonces, los plebeyos no tuvieron mejor idea que hacer una huelga, la llamada Rebelión del Monte Sacro. Los patricios, re, disculpa, los plebeyos realizaron la Rebelión del Monte Sacro, una huelga de plebeyos. En esta rebelión del Monte Sacro o huelga del Monte Sacro, los plebeyos se negaron a ir a las guerras y cada vez que exigían algo y no se les otorgaba, inmediatamente se iban hasta el Monte Sacro como huelga, se iban hasta el Monte Sacro y huelga. Entonces los patricios aceptaban sus pedidos, regresaban. Exigían otro, otra otra ley no lo aceptaban los patricios, se iban al Monte Sacro. Lo aceptaban, regresaban. Entonces hicieron una huelga contra los patricios. Y para evitar este, este inconveniente, pues por la, far, por la falta también de personal para el ejército, los patricios decidieron emitir la ley de las Doce Tablas, en la cual con esta ley se inició la igualdad entre los patricios. Plebeyos y los patricios. Dentro de ella se emitieron varias leyes, las cuales obviamente vamos a nombrar algunas, como por ejemplo la ley Canuleia En la ley canuleya se autoriza la igualdad civil. ¿Qué quiere decir? Que ahora, por ejemplo, un patricio con una plebeya se pueden casar. Antes no se podía. Imposible que un patricio se meta con una plebeya. O una patricia se meta con un plebeyo. Imposible. En cambio, con la ley canuleya, estos matrimonios se legalizan. Matrimonios entre diferentes clases sociales. Solamente patricios y plebeyos. ¿eh? Luego está la ley licinia. En la ley licinia... Se autoriza a los plebeyos a ocupar cargos públicos. Por eso es que hablábamos en la diapositiva anterior. Que poco a poco los plebeyos se van adentrando también en la vida política. Y ya pasan a ser parte de, de los tribunos, de los comicios, de las asambleas. ¿Ves chicos? Muy bien. Luego está la ley Claudia. En la ley Claudia se prohibió a los senadores dedicarse al comercio internacional, porque muchos de los senadores realizaban contratos o, bueno, acuerdos en los cuales se beneficiaban ellos mismos. Entonces la ley Claudia prohibió estos comercios internacionales. Otro, la ley Ogulnia. La ley Ogulnia <coughs> permitió el acceso de los plebeyos a los cargos eclesiásticos. Aquellos que se dedicaban a la vida religiosa solamente podían ser patricios. Pero con la ley Ogulnia pueden también ser incorporados los plebeyos. Luego está la ley, frumentaria y la ley, eh, la ley agraria y la ley frumentaria. La ley agraria, pues la entrega de, de tierras para los plebeyos. Y la ley frumentaria que disminuía el, el costo del trigo para poder alimentar a los plebeyos. Esto fue, esto fue impulsado por los magistrados Tiberio y Cayo Graco, los llamados hermanos Graco. La Ley Agraria y la Ley Frumentaria. En general hay muchas leyes más, pero estas son las principales que permitieron que permitieron la igualdad entre plebeyos y patricios, pero esto no fue de un momento a otro, sino fue gradual. Fue gradual, fue un, uno primero, otro segundo, tercero, cuatro, y poco a poco los plebeyos fueron adquiriendo la igualdad que tanto habían pedido. Dentro de la República, ya finalizando los últimos años, ocurrió la llamada crisis de la República, debido a que durante la expansión romana, debido a que durante la expansión romana, chicos, un momentillo, por favor, ya, ahora sí, debido a que en la expansión romana surgieron fuertes contradicciones producto de su gran crecimiento. Si bien es cierto, Roma iba creciendo como, como república, se iba expandiendo, pero también ocurrieron <coughs> algunos conflictos, como por ejemplo, que los campesinos se iban empobreciendo más y más, ya que tenían que abandonar sus tierras para poder ir a las guerras. Entonces los campesinos se empobrecían mucho más. Segundo, la población italiana exigía ser ciudadano, por ende, soldado, y por ende también, ser parte del botín de la guerra. O sea, si yo voy a ir a luchar, por lo menos concédeme ser ciudadano de roma y si voy a ser ciudadano también quiero ser soldado pero si, si quiero ser soldado es porque quiero ser parte de la distribución del botín de guerra per y esto ocasionó pues conflictos porque no lo realizaron especialmente los patricios y se formaron los llamados partidos políticos se forman dos bandos el partido senatorial que estaba a favor del Senado y el Partido Popular. Y el Partido Popular que estaba pues a favor del, de los plebeyos. En el partido senatorial, en el partido senatorial, <coughs> en el partido senatorial se encontraba Sila y en el partido popular se encontraba el señor Mario. Sila y Mario se enfrentaron en la primera guerra civil. De ellos dos fue Mario quien venció. De ellos dos fue Mario quien... Un momento, disculpa. De, esta, de este enfrentamiento entre Mario y Sila, el gran vencedor fue Sila, quien derrotó a Mario y se declaró dictador. Pero más adelante... Más adelante, esto no duró, no duró mucho, por eso solamente lo estoy narrando y no lo, no lo estoy colocando. El enfrentamiento, la primera guerra civil entre Mario y Sila, vencedor Sila, Sila se nombra dictador, pero a los pocos años muere y ocurre que se sigan formando grupos políticos, los llamados triunviratos. Vamos a ver. El enfrentamiento entre estos triunviratos. Triunvirato viene del término tres. Tres varones. Triunviratos. Tres varones. El primer grupo. El primer grupo. El primer grupo. Fue el grupo conformado por Pompeyo, Craso y César. Ambos, como si fueran, como si fueran tres candidatos políticos, ¿no? Estos tres intentaban llegar al poder. Pompeyo Craso y César. Este conflicto se inició en el año 60 antes de Cristo. Siete años después, en el 53 año, en el 53 antes de Cristo, Craso muere en la batalla de Canas, al enfrentarse a Pompeyo y César. Muere en la batalla de Canas. Pero ahora César se enfrenta a Pompeyo. Julio César vence a Pompeyo en la batalla de Farsalia. Y Julio César se nombra dictador perpetuo, dictador de por vida de Roma. Esto esto molesta mucho a los senadores. Un dictador perpetuo imposible. Por ello es que en el año 44 antes de Cristo, Julio César va a ser asesinado por una conspiración de los senadores. Lo van a asesinar. Inmediatamente, mira, en el 44 es asesinado. Inmediatamente dos años después, se crea el segundo triunvirato entre Marco Antonio, Octavio y Lépido. Esto va a generar también un conflicto, pero rápidamente Lépido, le, eh, disculpa, <coughs> Lépido renuncia y se nombra sumo sacerdote. Es decir, se dedica a la vida. A la vida religiosa, los únicos que quedaban era Octavio y Marco Antonio. Pero Marco Antonio descuida su vida política por ir a convivir a Egipto. En Egipto se enamora de Cleopatra. Incluso se queda a vivir allá junto con, con, con la reina egipcia Cleopatra, que antes había sido esposa de Julio César, por si acaso que había sido esposa de Julio César, incluso con Julio César tuvo un hijo. Marco Antonio, al ver la belleza de Cleopatra, se queda en Egipto. Pero Octavio, Octavio lo sigue hasta Egipto, se enfrenta a Marco Antonio, lo derrota lo derrota en la batalla de Actium o Actium, lo derrota en la batalla de Actium en el 31 antes de Cristo y tras esa victoria Ma. Tras esta victoria, Octavio es nombrado por el Senado como Imperator César Augusto, es decir, Emperador Augusto. En el 27 a.C., Octavio es nombrado emperador y se le cambia el nombre a Augusto. Con este hecho, Inicia, inicia el Imperio Romano. Ya dejamos atrás la República e inicia la, e inicia el Imperio con el primer emperador, Augusto. Recuerda que Augusto es Octavio, al cual se le cambió el nombre nada más. Sí. Entonces chicos, con eso, con eso estamos terminando el día de hoy. Espero que haya, por supuesto, quedado todo, todo entendido por ahí te recomiendo que repases nuevamente y con eso yo el día de hoy me despido nos vemos en la tardecita para poder desarrollar todas las preguntas que tengo listas para ti con esto me despido chicos bye bye bye, bye. ¿Es esto, es esto, eso es todo amigos